Bienvenidos amigos y familia de Gente Unida. Si tú estás el día de hoy aquí con nosotros o te estás conectando de manera online, estamos seguros que será un tiempo muy especial. Mi nombre es Adriana y soy parte de los voluntarios aquí en Gente Unida. Welcome friends and family of Gente Unida. If you are here with us today or you are connecting online, we are sure it will be a very special time for you. My name is Sandra and I am part of the volunteers here at Gente Unida. También si esta es la primera o segunda vez que estás con nosotros, nos encantaría poder conocerte. Compártenos tus datos a través de nuestras tarjetas de contacto online o también puedes hacerlo en persona con cualquiera de nuestros voluntarios de bienvenida. Also, if this is your first or second time with us, we would love to meet you. Please share your contact information with us through our online InTouch cards or with any of our welcome volunteers. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente Unida. Si esta es tu primera vez de verdad aquí en Gente Unida, quiero decirte que no pudiste escoger mejor momento para conectarte con nosotros. Porque hoy vamos a hablar de Jesús. Y quizás sea un poco diferente a lo que habías escuchado antes. Porque hoy veremos la persona de Jesús a través del Evangelio de Marcos. Bueno, ¿y qué tiene eso de diferente? El Evangelio de Marcos es Pedro narrando a Marcos su experiencia con Jesús. Y tú tienes que saber que Pedro era una persona común y corriente. Era un pescador. Era lo que diríamos en México, raza, o en algunos otros lugares de Latinoamérica, mi pana, mi parce, ese era Pedro. Y Pedro, como la mayoría de ese tiempo, no tenía acceso a mucha educación. Así que algunos aún mencionan que es muy probable que no sabía escribir, y entonces es Juan Marcos quien escribe el relato de Pedro. Pedro pasó cerca de 30 años hablando a otros de lo que vivió, de lo que vio, de lo que escuchó con Jesús. Pero llegó el momento en el que Pedro estaba preso en Roma. Y entonces él se quiere asegurar de que todo eso quede documentado. Así que imagínate, por favor, a Pedro encarcelado diciendo a Juan Marcos, quiero que escribas esto. Por eso quiero pedirte de verdad que si tú estás aquí por primera vez, que cada vez que nos escuches leer algo, no solamente pienses, ah, así es la Biblia, sino que pienses también que es Marcos escribiendo lo que Pedro le estaba diciendo. Pedro, al caminar con Jesús, escuchó una y otra vez un mensaje. Jesús una y otra vez decía, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios está cerca. ¿Y qué significaba eso? Bueno, significaba que Jesús había llegado. Y si Jesús había llegado, entonces el reino de Dios se había establecido y había llegado. Cuando Pedro escuchaba eso, honestamente, él no entendía muy bien eso de que el reino de Dios se ha acercado. Y yo creo que pensaba, bueno, pero Jesús, nosotros vivimos bajo el imperio de Roma. ¿A qué te refieres, Jesús, cuando dices el reino de Dios ha llegado? Y Pedro después pudo entender que el reino al que Jesús se refería no era un reino como los que Pedro ya había conocido antes. Este era un reino diferente. Era un reino del corazón. Era un reino de la conciencia. Un reino no de palacios y guardias, era un reino diferente. Un reino conformado por las enseñanzas de Jesús. Y esas enseñanzas venían para cambiar todo. Ahora, dentro de este reino, pues habían prioridades y había un par de prioridades. ¿Cuáles eran esas prioridades? Bueno, la primera, amar a Dios. Y la segunda, amar a la gente. Y eso vino para hacer un cambio increíble. El impacto de estas dos prioridades fue inmenso y es inmenso. Porque ahora era un reino en el que los súbditos no tenían que entregar la vida por su rey, sino más bien era el rey el que esta vez entregaba su vida por sus súbditos. Ellos estaban acostumbrados a ver
algo diferente. Y lo que Jesús les trajo, les voló la cabeza. Y mira, yo no sé cuál sea la versión del cristianismo con la que creciste. O no sé siquiera si creciste con alguna versión del cristianismo. Pero de verdad, toma nota de esto. Lo primero que Pedro quiere que sepamos es lo siguiente. Mira cómo inicia Marcos capítulo número 1 en el primer versículo. Esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. ¡Wow! Esta es la buena noticia. Pedro está preso y tiene a Marcos al lado y le dice, comienza así, porque estas son las mejores noticias que el mundo pueda conocer. Por eso te digo, si para ti tu versión del cristianismo no ha sido la mejor noticia de tu vida, no es la versión del cristianismo de Pedro. Pedro nos diría, esto que te cuento no es algo que alguien me dijo, que alguien me platicó, es algo que yo mismo viví ahí en primera fila. Para Pedro era la mejor noticia porque significaba esto. Dios se ha acercado. El mismo Dios se ha acercado y lo que significa ahora es que tú ahí no estás lejos de Dios. Y quizás tú digas, pero es que yo tengo muchas dudas, Lalo, yo me he equivocado mucho, honestamente. Antes yo creía, pero ahora pues me alejé. Yo he hecho mucho daño, yo he traicionado a Dios. ¿Sabes qué te diría Pedro? Pedro te diría, yo también tuve dudas. Yo también me alejé. Yo también lo traicioné. ¡Qué increíble! Y Pedro, observa entonces tres cosas disruptivas en Jesús. Cosas que se quedaron clavadas en el corazón y en la mente de Pedro. ¿Por qué? Porque en el contexto de Pedro, habían varias maneras para interpretar la vida. Estaba la cosmovisión romana, estaba la cosmovisión griega, estaba una cosmovisión judía, y Jesús introduce una nueva manera de interpretar la vida, de interpretar las relaciones, las finanzas, el tiempo, algo totalmente diferente. Y una de las primeras cosas que sacaron a Pedro de onda completamente con Jesús fue la siguiente. Toma nota, Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos. Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos. Ahora, estos protocolos en ese tiempo no eran poca cosa, ¿eh? Eran códigos de comportamiento, códigos de conducta. La gente manejaba su tiempo, sus finanzas, su interacción social a través de esos protocolos religiosos. Y ver que Jesús ahora los ignorara, ¡wow! Eso, Pedro ve a Jesús súper agradable, súper buena onda, comparte con ellos, con él, se ríen juntos y de pronto empieza a ver que en el ejercicio de caminar con Jesús, viajando de un lado a otro, Jesús comienza a ignorar lo que Pedro siempre había considerado como sacro. ¿Qué onda con Jesús? ¿Por qué los ignoraba? ¿Por qué Jesús se había dado cuenta de algo? Jesús se había dado cuenta que esos protocolos religiosos se habían convertido en un obstáculo para que la gente se pudiera acercar a Dios. Por eso los ignoró. Pedro entonces cuenta que en el camino se les apareció un hombre con lepra y se acercó a Jesús para pedirle que lo sanara. De hecho, le dice, si tú quieres, tú puedes sanarme, puedes limpiarme, y se arrodilló. Ahora, en ese tiempo, el padecimiento de la lepra no era cualquier cosa. Mira, para ponernos en contexto, imagínate a cuántos les dio COVID, ¿no? ¿A cuántos de aquí nos aislaron en un cuarto y no pudimos salir de ese cuarto? ¿Cómo nos sentimos? Díganlo ahí en los comentarios, sin rencores ya. Tener lepra en ese tiempo era ser excluido de tus amigos, excluidos o excluido de tu familia, inclusive excluido de la sociedad. A los leprosos se les colocaban en las afueras de la ciudad. Y parte del protocolo con los leprosos era que mientras fuesen caminando debían decir
soy inmundo, soy inmundo. ¿Qué sentirías de ver a tus hijos crecer desde lejos? Porque la sociedad te impide acercarte a ellos debido a tu condición física. Así que el tema de la lepra no era cualquier cosa. Y este hombre, en un estado de lepra avanzada, le dice a Jesús lo siguiente, verso 40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Marcos 1:40. Pedro cuenta que Jesús decide responder a la petición de ese hombre. Verso 41. Movido a compasión, y algunos dicen que por enojo, porque le indignó la manera como esta persona había sido excluida, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Marcos 1:41. Tocó al hombre. Esa fue una imagen que Pedro nunca pudo quitarse de su cabeza. ¿Por qué? Porque Pedro conocía muy bien las implicaciones de esto. Jesús, al tocar a ese leproso, se estaba colocando en una situación de ceremonialmente impuro, lo cual complicaba toda la dinámica, toda la agenda de lo que ellos venían haciendo. Pedro en su mente de seguro pensaba, no, dile que se sane. Nada más dile que se sane, no lo toques, ¿para qué lo tocas? Pero Jesús, en ese toque, amigos, de verdad, hay tantas cosas representadas. En ese toque está la compasión de Dios. En ese toque está representado que el Dios del universo se atrevió a tocar lo que los humanos consideran inmundo. En ese toque está representado Jesús ignorando los protocolos religiosos. Ellos estaban en Capernaum y tocarlo significaba que tenían que viajar desde ahí hasta Jerusalén, hasta el templo para hacer una ceremonia de purificación. Así que las implicaciones de esto era que tendrían que viajar de 6 a 7 días hasta Jerusalén y después otros 6 o 7 días de regreso. Y eso sencillamente complicaba las cosas. No, mejor no lo toques, Jesús, no es necesario. Pero Jesús eligió responder ante la necesidad de este hombre leproso por encima de lo que era ritualmente correcto. Y esto es increíble. Jesús toca al leproso, lo sana y le dice, ve hasta Jerusalén, preséntate con el sacerdote y lleva la ofrenda que debes llevar. En el templo, el sacerdote debía revisarlo para confirmar que realmente estuviera sano. Inclusive, en algunos casos, se emitía un certificado de salud. Y cuando fuera, debía llevar una ofrenda para mostrar agradecimiento a Dios por haber sido sanado. Fíjate lo que dice en el verso 44. No se lo cuentes a nadie, es Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Marcos 1:44. Pero ¿sabes qué es lo increíble, lo curioso? Que en el libro de Levítico, que es parte de la Biblia hebrea, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento, en el mismo libro en donde decía lo que tenía que hacer el leproso, también decía lo que la persona que tocaba a la persona impura debía hacer. ¿Sabes lo que estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo, ve tú y cumple con el protocolo, porque yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús hace eso? Porque eran tiempos de transición. Cuando ves los evangelios, ves a Jesús respetando la tradición, pero con una enorme necesidad de transformación. Ves la persona de Jesús respetando lo viejo, pero con una enorme necesidad de que lo nuevo llegue. Y honestamente me encanta eso.
Hubo muchas más cosas que Jesús, en términos de protocolos, no cumplió. ¿Y por qué esto es importante para ti y para mí en la práctica hoy? Bueno, porque esos protocolos que Jesús ignoraba se habían convertido en obstáculos que evitaban que las personas se acercaran a Dios. Lo que Jesús estaba diciendo es, acercarse a Dios no es complicado, es directo, es simple, es personal. No necesitas a nadie en medio y así como estás, puedes acercarte a Dios. La segunda cosa disruptiva que vemos de Jesús en el Evangelio de Marcos es, Jesús va hablando de un lado a otro, hablando en diferentes lugares, en diferentes sinagogas. Se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Jesús les estaba diciendo, lo que ustedes estaban esperando que sucediera, ya llegó. Wow. Yo he llegado, el reino de Dios ha llegado. Y cuando Jesús dice, arrepiéntanse, no se refiere, arrepiéntanse, perdedores, incircuncisos, fúchense para allá. No, no, no. Significaba la invitación a abrazar eso nuevo que él traía. Una invitación a vivir de una manera diferente, de una manera nueva. Y en uno de esos recorridos, llegó a una casa y esa casa quedó abarrotada de gente y no cabía un alma más en esa casa. Y ahí habían cuatro hombres que tenían un amigo paralítico y ellos querían acercarse a Jesús, llevarle a su amigo para que Jesús lo sanara. Pero vieron que el escenario, vieron que estaba difícil y que no podían ni siquiera acercarse. Así que como pudieron, se subieron encima de la casa al techo y como pudieron, hicieron un hueco ahí arriba. Imagínate al dueño de la casa, mi techo, ¿no? Imagínate ahí. Así que los amigos abren ese hueco en el techo y bajan a su amigo paralítico y lo colocan ahí en medio de donde estaba, en medio de la sala, ahí, delante de Jesús. Y al ver Jesús la fe de estos hombres, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y amigos, eso fue súper complicado, ¿eh? El paralítico que está allí de entrada, en medio, se queda así como, qué padre Jesús, gracias que me digas eso, pero nosotros no venimos para eso, yo quiero caminar, ¿no? Y era complicado también porque en esa misma sala había otro grupo de personas que estaban oyendo lo que Jesús acababa de decir. Y ellos decían para sí, ¿cómo se le ocurre decirle a este hombre que sus pecados son perdonados? Jesús, ¿te estás colocando en la misma categoría de Dios? ¿Acaso estás insinuando que eres Dios mismo? ¿Estás diciendo que todo lo que hemos practicado durante años, los sacrificios, los sacerdotes presentes para que pueda haber perdón de pecados, estás diciendo que nada de eso importa ahora? ¿Que nada más porque tú lo dices es suficiente? Pedro nos deja saber todo esto. Verso 6. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron, verso 7, ¿qué es lo que dice? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Marcos capítulo 2, versos 6 al 7. Noten que dice que pensaron. Pedro no dice dijeron. Porque Jesús supo lo que ellos estaban pensando. ¿Cómo lo sabemos? Por Juan Marcos. Verso 8. En ese mismo instante, Jesús supo lo que pensaban. Así que les preguntó, ¿por qué cuestionan eso en su corazón? Marcos 2, verso 8. Así que, ¿te imaginas a ellos diciendo, ah, caray, ¿cómo se dio cuenta? Imagínate ya Pedro tomando nota, ok, saca demonios, cura leprosos, lee la mente, ¿no? ¡Wow! ¡Órale! Eso está tremendo. Luego, Jesús hace algo increíble. Verso 9.
¿qué es más fácil decirle al paralítico? ¿Tus pecados son perdonados? ¿O ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa? Marcos 2:9. La pregunta aquí obviamente es retórica. ¿Tus pecados son perdonados? Es muy fácil decir porque es intangible, porque levántate. Bueno, porque si te digo levántate, te tienes que levantar, ¿no? Mejor te digo, tus pecados te son perdonados. Y si alguien dice, ¿será? Sí, así es, le son perdonados, ¿no? Pero es muy importante que entendamos juntos lo siguiente. En ese tiempo, había una relación de que la enfermedad era resultado o consecuencia del pecado. Y si alguien estaba padeciendo una enfermedad durante mucho tiempo, era consecuencia del pecado de esa persona o del pecado de alguien muy cercano a esa persona. Se creía que si alguien nacía con alguna condición especial, no sé, con ceguera, quizás era quizás era mudo, no sé, era porque de alguna manera alguien en su familia había pecado. Era como una especie de herencia. Y esa era la creencia, pero Jesús rechazaba esto. Jesús no estaba de acuerdo. Como Jesús sabía lo que estaban pensando, usó esta oportunidad para mostrarles a todos una lección increíblemente grande. Verso 10. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. De verdad, yo me quedo, ¿cómo alguien puede sostener una afirmación así? Dice, para demostrarles que puedo perdonar pecados, y se vuelve al paralítico. Le dice, verso 11, ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Verso 12, y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exclamando, jamás hemos visto algo así. Marcos capítulo 10. Y esa imagen que acabamos de leer fue algo que Pedro jamás en su vida pudo sacarse de la cabeza. Nunca. Jamás habíamos visto algo así. No solo era un hombre que estaba siendo levantado de la camilla, no, era Jesús, además, era Jesús diciéndole a todos ellos, les acabo de demostrar a través de la sanidad de este hombre que yo puedo perdonar pecados. ¡Wow! ¿Y cuál es la implicación práctica para ti y para mí de todo esto? Mira, yo no te conozco, pero casi puedo asegurar que en algún momento te has hecho esta pregunta. ¿Será que Dios pueda perdonarme? ¿Será que Dios quiera perdonarme? Te digo algo, Pedro se acercaría y te diría, no solo puede perdonarte, quiere perdonarte. Pero Lalo, tú no sabes lo que yo hice. Le he hecho daño a muchísima gente. Pedro te interrumpiría y te diría, no quiero conocer tu historia. Solo quiero decirte que no solamente puede perdonarte. Él quiere perdonarte. Esa fue la segunda cosa disruptiva que Pedro vio en Jesús. Jesús aseguró que tenía autoridad para perdonar pecados. Y la tercera y última cosa disruptiva es la siguiente. Jesús se sentía incómodamente cómodo con pecadores no arrepentidos. Incómodamente, ¿por qué incómodamente? Era incómodo para los líderes religiosos. Después de la escena del paralítico, Pedro continúa diciendo que Jesús iba a otros lugares de aquí para allá hablando el mismo mensaje. Y en el camino se encuentra a alguien. Verso 14. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Marcos capítulo 2, verso 14. ¿Cómo sabía Pedro que el papá de Leví era Alfeo? Bueno, porque eran de la misma comunidad.
y ellos se conocían. Ya he mencionado antes, en algún otro momento, lo que significaba ser un cobrador de impuestos. Ser un cobrador de impuestos era ser una persona completamente detestable, en el contexto cultural. Cobraban ellos impuestos y cobrar impuestos se asociaba con traición, con robo, con corrupción, con avaricia. Y no era que tú eras seleccionado para cobrar impuestos, tú más bien pagabas para poder cobrar impuestos. Entonces Roma llegaba y les decía, tú tienes que pagar esos impuestos. Bueno, y entonces otra persona de la misma comunidad, un judío, llegaba para decir, no te preocupes, yo te cobro los impuestos, pero déjame cobrar lo que yo quiera. Voy a cobrar más, necesito una comisión. Te doy el dinero, Roma, pero yo me quedo con el resto. Y esas personas entonces extorsionaban al pueblo. No les importaba si sus compatriotas de repente morían de hambre. O sea, lo que querían era dinero y cobraban cantidades enormes y sobre eso no había ningún control. A Roma solo le interesaba que le dieran sus impuestos. Entonces los recaudadores abusaban de esta situación. Así que imagínate cómo se sentía la gente con respecto a Leví, el hijo de Alfeo. Lo odiaban. Pedro ve cómo entonces Jesús ve a Leví y se va acercando. Y se va acercando. Y Pedro, me lo imagino, nervioso. Y Jesús mira a Mateo, a Leví, Mateo, y le dijo una sola palabra. Sígueme. Cuando Pedro escuchó el sígueme, yo creo que Pedro dijo, no, por favor, no, ya valió, ya. No, no puede ser. No puede ser, Jesús, tú no conoces a este hombre. No sabes todo lo que él ha hecho, la extorsión, el robo, las veces que me ha robado Jesús, las veces que me ha despojado por lo que me cobra. Tú no lo conoces, Jesús. Por favor, no lo hagas. O al menos, si lo llamas, bueno, asegúrate primero que es un perfecto pecador. Y que se arrepienta primero antes de llamarlo. Ya después, ya que nos siga. Pero ¿sabes lo curioso? Cuando Jesús lo llamó, no dijo, arrepiéntete y sígueme. Le dijo, sígueme. Pero el arrepentimiento, Jesús, sígueme. Pero yendo, sígueme. ¿Qué tal Jesús? Fíjate en esto. Con todo el rechazo y repulsión que tuvo que haber experimentado Pedro al ver que Jesús se acercaba a Mateo, Jesús le dijo a Leví, vente conmigo. Quiero que formes parte de mi equipo. Quiero que me sigas. Quiero relacionarme contigo. Quiero que seas parte de mi familia. Para Pedro quedó claro que ese nuevo reino que Jesús venía a establecer era un reino para todos. Para todos, hasta para los más pecadores, hasta para los más pecadores. Así que las cosas disruptivas de Jesús. Número uno, Jesús ignoraba ciertos protocolos religiosos. La segunda cosa, Jesús afirmó que tenía autoridad para perdonar pecados. Y la tercera cosa, que Jesús se sentía incómodamente cómodo con pecadores no arrepentidos. Y lo importante de estas tres cosas disruptivas, ¿sabes qué es? Que nos dejan ver los obstáculos que Jesús removió para que la gente se pudiera acercar a Dios. Lo que significa es, Dios se ha acercado a ti. ¿Quieres saber cuál es el verdadero evangelio? Este es el verdadero evangelio. Tú no estás lejos de Dios. Dios se ha acercado a ti. Aún con lo que hice, aún con lo que hiciste, tú no estás lejos de Dios. Y estas son las mejores noticias que puedas recibir. No tienes que cambiar nada para acercarte a Jesús, pero cuando te acercas a Jesús, tu vida cambia. Gracias por acompañarnos en esta experiencia online, Gente Unida Online. Y bueno, antes de terminar, siempre hacemos e invitamos a las personas que ya han puesto su confianza en Jesús, que son seguidores de Jesús, para que al final de esta transmisión puedan tomar un poco de pan, un poco de jugo, y juntos, en familia, puedan recordar
el sacrificio de Jesús, que al tomar el pan como símbolo de ese cuerpo de Jesús que por nosotros fue partido, y ese jugo como símbolo de la sangre de Jesús derramada para perdón de nuestros pecados, al momento de tomar cada uno de estos elementos, recordemos el sacrificio y lo hagamos en memoria de Jesús. Gracias por acompañarnos hoy. Te esperamos el próximo domingo. Thank you for joining us today. We look forward to seeing you next Sunday. God bless you.